¿Qué hacer con lonas publicitarias, airbags y cinturones de seguridad de los coches? Pues son los materiales que utilizan estos dos jóvenes para crear estos bolsos. Le dan una nueva vida a materiales que de no ser así no la tendrían. Las lonas, tanto de camión como de publicidad por sus características no se pueden separar no es económicamente viable separarlos en sus partes reciclables por tanto lo que se suelen enterrar los cinturones de seguridad y los airbags realmente no sirven para nada se quedan en los desguaces de los coches hasta que se funden o se se compactan. José y Abraham han creado una marca, Bulbite, cuyos materiales no dejan indiferente a nadie. Que la gente toque el material, porque también llama mucho la atención el tocar el erba, no el tacto del herba Incluso sorprendieron a las propias costureras, que son las encargadas de unir estos materiales. Sobre todo novedosos, no habíamos cosido nunca una cosa así. Sobre todo. Entre los cinturones de seguridad, los airbags, todo. Es un reto, pero el resultado es fantástico. Y de estas lonas de camión, carteles de cine y el resto de materiales salen diversos artículos que están vendiendo a través de internet. Hacemos desde monederos muy pequeños: ¿eh? billeteras, carteras, bolsos de mano. Eh... Bolsos de gimnasio. Como tienen diseños diferentes, como la lona es única, no tenemos lona repetida, no tenemos los bolsos son únicos. Unos artículos de diseño que además contribuyen al medio ambiente.